Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Venimos acá al Palacio del Pueblo, como siempre, a honrar a nuestro comandante Hugo Chávez, a su legado, a ese millón de viviendas que estamos defendiendo hoy. 2 millones de viviendas. Un aplauso a todo el pueblo de Venezuela. Mucha fuerza. Victoria, victoria, victoria popular. Victoria. ¡Victoria! ¡Victoria popular! Bueno, hoy es un día de victoria, mi comandante en jefe. Es un día de celebración. Pueblo en la calle. Y a todo nuestro pueblo. Vamos a honrar a nuestro comandante Hugo Chávez acá en el Palacio del Pueblo con nuestras notas del himno nacional para sentirlo en el alma, en cadena nacional, para que lo cante toda nuestra patria. Todos los viviendo venezolanos, vamos entonces a entonar la gloriosa nota del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadena. Abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor. El pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley respetando la virtud y honor. ¡Chávez vive! ¡Viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro! Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, aquí está nuestro pueblo. Pueblo que viene hoy a presentar sus propuestas, a hacer una lectura de reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia, que gracias a una propuesta y a la defensa de los diputados patriotas del Bloque de la Patria, a quienes le hacemos un reconocimiento público. Un aplauso a los diputados del Bloque de la Patria, quienes defendieron las leyes de la gran misión Vivienda Venezuela, todos los días con argumentos para seguir avanzando en la revolución bolivariana y seguir construyendo las viviendas a esas 2 millones de familias que quedan pendientes. Nosotros tenemos invitado unos voceros, tenemos invitado al diputado Ricardo Molina para que los escuchemos, que es la voz del pueblo. Un aplauso para Carlos Manrique Manrique. Adelante, Carlos.
Bueno, buenas tardes. Voy a leer, ¿sí? Un saludo combativo y, por supuesto, en la lucha de todos los vivientes venezolanos en esta tarde donde tengo... Así es que se gobierna. Decía entonces que tengo la enorme responsabilidad de ser vocero, de llevar... Así es que se gobierna. Y así es que me toca leer a mí un manifiesto que forma parte, por supuesto, y que tengo la enorme responsabilidad de ser vocero de ese de más un millón de familias que hemos sido beneficiados de la gran misión Vivienda Venezuela y que, por supuesto, hago extensivo. Este manifiesto es producto de todas las asambleas y reflexiones y consideraciones que hemos hecho nosotros, los viviendo venezolanos, una vez sabida la amenaza de esa ley o esa supuesta ley de propiedad de la gran misión Vivienda Venezuela, que curiosamente ya la teníamos, ¿no? Entonces dice lo siguiente. El pasado 13 de abril del año en curso, la Asamblea Adecoburguesa sancionó su anunciada ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la gran misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público. Así la denominaron, como parte del ataque al pueblo venezolano. Pero contrariamente, hacen creer que es un acto de protección a quienes fuimos reivindicados junto a nuestras familias en nuestro derecho a la vivienda. Pero este proceso revolucionario, conocemos los mensajeros de la estafa, encarnada en la banda opositora, o mejor dicho, la bancada, perdón, no la banda delincuente, sino la bancada. Y por eso, facultados por el agradecimiento que debemos a este proceso inclusivo y profundamente humano que hizo posible que más de un millón de familias venezolanas contemos con una vivienda digna hoy día. Con el coraje del pueblo digno, nos vemos obligados y obligadas a alzar nuestras voces ante tal amenaza y rechazar enérgicamente ese intento de conculcar el derecho adquirido a través de la gran misión Vivienda Venezuela. El mismo derecho que fue violado durante casi medio siglo de exclusión del bipartidismo adecocopellano y su vencido modelo de la falsa representatividad. Hoy acudimos ante el país y sus instituciones para denunciar a los manipuladores de todos los tiempos que nunca construyeron casa, sino cinturones de miseria, de la cual hemos salido unidos, organizados y dignificados en revolución. Son varias las consideraciones y por el tiempo me voy a permitir ser un poco breve, saltarme algunas cosas con la convicción de que nuestro presidente tendrá el tiempo para leerlo luego más detenidamente, ¿no? Pero sin embargo no quiero terminar diciendo que quienes hoy habitamos una vivienda otorgada por la gran misión Vivienda Venezuela, no solo tenemos el bien inmueble tan apreciado y soñado por las familias humildes de la patria, sino la claridad de saber por qué lo tenemos y en cuál modelo es solo posible tenerlo. En socialismo. Así que no necesitamos de otras garantías más que la irreversibilidad de la revolución bolivariana. Esa es nuestra única garantía de mantener nuestras viviendas. Revolución bolivariana constructora de esa sociedad justa, donde el acceso a la vivienda no es consecuencia del derecho a la propiedad. Los defensores de esta gran misión tenemos la claridad de saber que la propiedad apareja ciertamente a la vivienda. Y esto no ha sido negado nunca. Nuestros derechos están protegidos por un compendio normativo que fue incluso regulado desde el nacimiento de la gran misión Vivienda Venezuela. Pero además del ámbito legal, lo entendemos desde la ética socialista y no desde la lógica capitalista, donde primero es el título de propiedad y luego es la vivienda.
propiedad que supone, por supuesto, una retribución dineraria. Quizás por eso a muchos no nos quedó más que tomar el cerro y las orillas de la quebrada, como decía nuestro comandante. En aquellos años, a los que no quieren hacer retroceder con discursos de laboratorio de propaganda ideológica, llamando cambio al retroceso que pretenden en nosotros embarcarnos. Finalmente, no solo rechazamos esta ley, sino que celebramos la postura del Tribunal Supremo de Justicia en declarar su inconstitucionalidad. Y es que no podía ser de otro modo, cuando somos un país democrático y social de derecho y de justicia, donde el derecho a una vivienda digna, no puede ser visto como un simple activo que fluctúa en un mercado. Tampoco permitiremos que destruyan la esperanza de quienes luchamos por nuestras viviendas, ni la esperanza de quienes están por recibir la suya, de la mano de este presidente obrero y chavista Nicolás Maduro. Por el legado de Chávez, la ley estafa, ni ninguna otra en contra del pueblo se aprobará, así como los estafadores jamás volverán. Bueno, vamos a darle un aplauso a Carlos Luis Manrique. Ya va, no me quiero ir sin decir lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan que había un CJ que decía que había una maqueta? Pues a ese CJ le salió el TSJ. Muchas gracias, Carlos, con tan bonitos argumentos jurídicos. Es la voz del pueblo. Carlos Manrique viene del complejo Padre Juan Vives, Surria, en Montalbán. De la parroquia La Vega para el Palacio del Pueblo. Un aplauso a Carlos. Bueno, con unos argumentos jurídicos que dejan en la calle a una Asamblea Nacional que ha hecho es conspirar. Conspirar contra un presidente que lo que ha hecho es trabajar. Presidente obrero, a quien queremos darle la bienvenida y darle la palabra con las propuestas que el pueblo le viene hoy a presentar. Hoy un día de júbilo, vamos a recibirlo con el lema victorioso, victoria, victoria, victoria popular. Victoria. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Mira qué bien suena ese guaguancó. Dale ahí, dale. Eso es. Victoria, victoria popular, victoria. Victoria. Victoria, victoria popular, victoria, victoria popular. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! Día de victoria, día de paz, los felicito. ¡Qué espectacular demostración de fuerza han dado ustedes en las calles de Caracas hoy! Digo espectacular porque fue un espectáculo de paz. Cuando el pueblo bolivariano sale a la calle, está garantizada la paz. Porque el pueblo es la fuerza de paz más grande que tiene Venezuela. Y pudimos observarlos desde temprano, ustedes. Desde temprano. Y escucharlos. Y disfrutar de los conceptos que ustedes emiten como pueblo culto que son, pueblo educado. ¿Quién educó al pueblo de Venezuela? Nuestro gigante maestro Hugo Chávez. Pude observar allí en las pantallas la gran demostración de fuerza
y además de cohesión. No solo un pueblo en la calle, es un pueblo cohesionado, con una idea de por qué sale a luchar, con una causa para defender, porque nuestro pueblo tiene una bandera, tiene una causa, tiene una razón para luchar, no sale a lo loco a la calle, no sale con odio. Nuestro pueblo sale con amor, con una causa. Y hoy ustedes han salido como hace 4 semanas que los recibí aquí, en esta casa es de ustedes, ¿oyeron? Tienen que cuidarla todo el siglo XXI y el XXII. Es la casa del pueblo, el Palacio Presidencial de Miraflores. Y cuando yo los veía marchando por televisión, ahí están pasando unas imágenes de parte de ese despliegue. Estuvieron amenazados por la lluvia, pero no ha llovido, seguro llueve después que terminemos el acto, porque la marcha tenía que darse completa, como se ha dado, en paz. Los felicito. Claro está, los medios de comunicación de la burguesía y las agencias internacionales, la televisión española, CNN, no sacará nada de ustedes, porque hoy están montando un show en Venezuela para que hubiera violencia, para tapar el golpe de Estado de Brasil que se está dando contra la compañera Dilma Rousseff hoy mismo, un golpe parlamentario, y querían llenar a Venezuela de violencia para mostrarnos en la pantalla del mundo violencia, división en Venezuela, división. Yo creo que estamos logrando en este momento, con la lucha, la resistencia del pueblo, el nivel de unión más grande que hayamos visto en muchos años, del pueblo de a pie, del pueblo de calle. Unión para que haya paz. Unión y movilización para que haya paz. Por eso los felicito. Hace 4 semanas nos vimos aquí. Ustedes estaban en las calles, peleando, luchando, porque no se ejecutara la ley que era una amenaza, la ley de estafa inmobiliaria. La ley CJ, pero a la ley CJ le salió un pueblo y el TSJ. CJ, retírate, ríndete, CJ. De abril estuvieron aquí, ¿verdad? Hoy que es 11 de mayo y podemos decir ha valido la pena la movilización de la gran misión Vivienda Venezuela, del pueblo, de todos los urbanismos. Y como lo decíamos ayer, quiero felicitar al diputado Ricardo Molina, al Bloque de la Patria, porque se fueron a asambleas populares en todo el país a llevar la verdad, a crear conciencia, a despertar a aquellos que se confunden y se duermen, a despertar a los que se confían. No podemos confiarnos frente a esta burguesía apátrida. Quiero felicitar al ministro del Poder Popular, general de la patria, Manuel Quevedo. Como buen general patriota se fue a las calles también. Y valía la pena, porque la Asamblea Nacional intentó imponer, violando
la ley orgánica creada por el comandante Chávez. Intentó imponer una ley para privatizar todos los terrenos. Si esta ley se hubiera impuesto, hubiera sido casi imposible continuar construyendo viviendas para el pueblo y para la clase media. Porque hubieran privatizado y reprivatizado los terrenos, que es la base para poder construir. Y hubieran ido a los urbanismos donde viven ustedes a intentar cobrarles el terreno, a intentar quitarles la vivienda y que ustedes regresaran quién sabe a dónde, a qué montaña, a qué loma, a qué quebrada. Y ustedes se lo hubieran entregado sin pelear, ¿verdad? Nada más. Así que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia es una decisión que consolida la paz social, la paz republicana. Es una decisión de paz, de equilibrio, apegada a la Constitución. Porque si algún día esa Asamblea Nacional impusiera la salud, la educación, la vivienda, a privatizar y acabar con todos los avances sociales de la revolución, y no tuviera quien defendiera al pueblo, ni hubiera instituciones que garantizaran los derechos constitucionales, ese día, ¿sí? No solo a marchar, ese día nuestro pueblo volvería a las calles a decretar una rebelión general, popular, contra la oligarquía y contra todo el poder de la corrupción adeca burguesa. Así que nosotros estamos defendiendo la paz de todos. Nosotros somos los constructores de la paz. Y estamos ganando la paz todos los días. Intentar quitarle la vivienda a 1.020.000 hogares. Intentar quitarle el derecho a la vivienda a 2 millones de hogares, de los cuales estamos construyendo ya este año para entregar más de 400.000 viviendas. Es un gesto de provocación, de desprecio, muy típico de la oligarquía, de Ramos Alup y compañía. Muy típico de ellos, que desprecian al pueblo. Y cuando el pueblo opina, lo callan, lo invisibilizan o lo reprimen y lo acaban. Así que hoy es un día de paz. Hoy ha triunfado la paz y además es un día de victoria para toda la gran misión Vivienda Venezuela. Bendito día de hoy, 11 de mayo. Ese tambor lo que provoca es ponerse a bailar aquí. Terminamos bailando. Para que no se nos queden las ganas. Miren, yo no sé si está por ahí una mujer, no recuerdo el nombre, que declamó una poesía del alma. Ah, Quevedo, no sé si andan por ahí. Una mujer que declamó. Yo creo que es del llano, Guárico. Mujer, ¿por dónde anda, mujer? Que declamó en vivo, ¿no? Ojalá apareciera, mira. Yoreli se llama. Tiene nombre de artista, de cantante. ¡Que venga Yoreli! Yoreli. Por allá. ¡Qué fuerza! Además que... ¡qué luz! En su rostro, en su mirada.
Me acordé ahora porque hemos tenido estos días de trabajo bonito. Hemos tenido días de trabajo bonito. Ayer fue un día de la cultura. Ayer martes tuvimos la felicidad de llevar al panteón de nuestros héroes a dos íconos de la cultura, del arte, de la creación venezolana, Armando Reverón y César Rengifo. Fue un día ayer lleno de inspiración, de luz. Y es parte de lo que debemos hacer. Y yo vengo a proponerles a ustedes hoy la gran misión Vivienda Venezuela, queridas hermanos, queridos hermanos, debe ser una gran misión para construir la paz a través de la nueva cultura y los nuevos valores. Ahí vimos, por ejemplo, el movimiento de niños, niñas y jóvenes de teatro César Rengifo. Yo digo, en cada urbanismo tiene que haber un núcleo de este movimiento infantil y juvenil de teatro. En cada urbanismo tiene que haber un núcleo de orquesta sinfónica Simón Bolívar. En cada urbanismo tiene que haber la misión deporte. En cada urbanismo tienen que estar todas las misiones. Todas las misiones. En cada urbanismo tiene que estar la OLP y la misión de seguridad, porque necesitamos vivir en paz, sin secuestro, sin tráfico de droga, sin el pistoleo y el malandreo, sin los bachaqueros que roban al pueblo. En cada urbanismo tiene que haber los CLAP. Ayer también, además de la cultura, tuvimos 4 horas compartiendo con el mundo de la cultura, la creación. Eso es una de las cosas más bellas. Por eso quería conseguir a esta compañera que parece que partió a su lugar de vida. Porque la cultura tiene que estar en todo, la poesía, la música, la alegría de luchar, la alegría de vivir. Nosotros tenemos que ser los propietarios de la alegría de vivir, de luchar. Nosotros somos la alegría y la vida. Somos el amor frente al odio y la amargura de la oligarquía. Mientras más odio y amargura haya allá, aquí tiene que haber más alegría, más razones para vivir. Para amar. Ayer también tuvimos, por eso lo traía a colación hoy, un día intenso porque ayer y hoy, pero ayer inicié la nueva etapa de la OLP integrada para ir a liberar, ocupar los espacios y consolidar todos los espacios comunitarios. Hemos perfeccionado y mejorado, producto de la crítica del pueblo. Yo escucho todas las críticas, algunas justas, bien dichas, algunas justas, mal dichas, algunas injustas, mal dichas también. Yo escucho todo. Nosotros, cuando digo yo, digo nosotros. Y hemos incorporado un conjunto de elementos. Pero ustedes saben cuál es la clave de que avancemos en esta etapa con más fuerza, con la OLP, con Patria Segura, con los cuadrantes de paz. La clave es el pueblo empoderado, el pueblo activado, el pueblo sin miedo, el pueblo despierto. La madre, ¿quién es la que más sufre con la delincuencia? Y ustedes saben que yo he hecho 1000 esfuerzos por pacificar muchachos
que se han metido en ese mundo. Pero por un lado yo voy activando esfuerzos, deporte, cultura, tendiendo la mano, y por otro lado va los asesinos del fascismo ofreciendo real, entregando droga y poniendo a esos grupos a sicariar contra el pueblo, a bachaquear contra el pueblo, ¿o miento? ¿Quién está detrás en el estado Miranda? El estado Miranda, por ejemplo. No voy a empavar esta belleza, además está saliendo el sol. No voy a nombrar pavosos, solamente cada vez que diga Miranda digo BMW. Cada vez que diga Miranda digo Peeling de Nueva York. Sape gato. Miranda tiene el triple de homicidio, de sicariato, de secuestro. Miranda es el paraíso de los secuestros y la tortura del país. Ah, porque nosotros vamos con las misiones, grandes misiones, trabajando la educación pública, pero por detrás va el peeling del BMW, va ofreciendo y activando grupos, amenazando. Tenemos que liberar nuestra patria. Tenemos que liberarla de criminalidad paramilitarizada, porque el crimen se ha paramilitarizado y está aplicando métodos. Ustedes saben una cosa, me informaba el ministro González López, que en todo este corredor que va desde los sin techo, hay alguien aquí de los sin techo, del cementerio, los Rosales, el Valle, cochecito, hemos encontrado varias decenas de casas abandonadas, porque están aplicando los métodos del paramilitarismo colombiano de Medellín, del norte de Santander, amenazando familia, desalojándole la casa, y le toman la casa para el narcotráfico, para el secuestro. ¿Podemos permitir eso? Bueno, yo llamo, les digo a ustedes, hemos perfeccionado las OLP. Hemos perfeccionado Patria Segura. Los cuadrantes de paz tienen que funcionar. Pero todo esto funciona si ustedes me apoyan decididamente y vamos juntos, un solo poder, el poder popular, junto al poder militar, junto al poder policial, junto al poder de la justicia, un solo poder. Tenemos que poder vivir en paz. A cualquier hora salir a caminar por las calles, por los urbanismos. En eso estoy yo trabajando, mire, las 24 horas. Mientras nosotros trabajamos, ellos conspiran y sabotean. Pero tengan la seguridad que entre el sabotaje, el odio y la conspiración, podrá más nuestro amor, podrá más el poder popular, como ha podido más hoy y tiene que poder cada día más. Ayer tuvimos un programa en la noche bastante bueno, resumiendo toda esta información, porque ustedes saben que yo soy víctima de una campaña diaria. Si usted prende la radio, Maduro, 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 Maduro. Si usted pone los noticieros de televisión, Maduro, Maduro, Maduro. Una pila de bandidos que no trabajan. Yo veo al gobernador del BMW cuando habla de cualquier tema y digo, ¿y qué has hecho tú? ¿En Miranda? ¿Cuántas viviendas ha construido? ¿Miranda es segura o insegura? ¿Cuántas escuelas ha construido, parásito del BMW? Para poner un ejemplo. O cuando veo a Ramajaluk haciéndole perder el tiempo a Venezuela, conspirando todos los días, con su perversidad, con su maldad acumulada. ¿Qué dices tú? No, eso no lo cura la moringa. Y ese es un alma perdida, un alma de la perversidad, criado en el modelo adeco oligárquico. Y yo los veo todos los días, porque mira, le dan todos los espacios informativos. Y la prensa, esta oligarquía, esa oligarquía mediática fue la que amamantó durante 2 siglos a la misma clase política que saqueó este país.
son caimanes del mismo pozo. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra para construir el país y para que se sepa aquí, en Venezuela, y más allá de nuestras fronteras, el enorme esfuerzo y los resultados concretos de la revolución bolivariana en cada área, particularmente en el área de la gran misión Vivienda Venezuela. Y que no venga CJ ni mil CJ a tratar de robarnos la vivienda del pueblo. Tenemos que hacer un esfuerzo doble, porque es como quien lleva un barco en medio de una tormenta y al puerto seguro y sabe cómo llevarlo y va remando, y va remando. Entonces uno ve al parásito del BMW tratando de abrir un hueco para que entre agua por allá y ve al otro Ramos Alú remando para atrás. Entonces nos toca remar por ellos y por nosotros, pero tenemos la fuerza aquí, moral de los libertadores, tenemos la fuerza y la formación que nos forjó Hugo Chávez. Sabemos cómo hacerlo, queremos hacerlo y vamos a seguir haciéndolo aquí al frente de la República. Bueno, queridos camaradas, lo primero que yo quiero proponerles, le he dicho al Bloque de la Patria, le he dicho al ministro Quevedo, necesitamos consolidar toda esta fuerza, toda esta organización, para avanzar en donde ya hemos entregado vivienda y vamos a ir entregando todos los días. Mañana vamos a entregar varios miles de vivienda otra vez en jueves de vivienda, todos los jueves, toda la semana. Esto no lo detiene nada ni nadie, mira, ni que el petróleo se nos vino a 20, no. Quizás sea más difícil, pero estamos aprendiendo a hacer mucho con poco ahora. Las condiciones nos están llevando a ser más eficientes, a hacer más con menos. Todos, aquí están ministros, ministras, dirigentes, jefes, jefas. Ahí está la Caperucita Roja. Ajá, ¿quién dijo miedo, Caperucita? Tenemos que aprender a hacer más con menos, hacer mucho con poco, pero tenemos el primer reto de todo, consolidar lo logrado. Y para consolidar lo logrado necesitamos que ustedes, mujeres, que ustedes, hombres, que la comunidad despierte más, se encuentre más, se active más. Y yo le he dicho al ministro que yo quiero instalar el sábado 4 de junio, dentro de dos semanas, el Congreso de la Patria de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con los voceros y las voceras electas por la base en todos los urbanismos del país. Es lo primero que quiero proponerle. Vamos a instalar el Congreso de la Patria de los Viviendo Venezolanos. ¿Están de acuerdo? Hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. 4 de junio. Ya ustedes han venido organizándose. Pero esto tiene que generar una dinámica muy activa. Camarada Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital de Caracas. Joven líder de la revolución bolivariana aquí en la capital. Hay que meterse, Daniel. Este joven líder, Darío Viva, camarada. Un aplauso a Darío, vale, que está al frente de todas las luchas populares. Darío es una leyenda de las luchas populares de los años 70. Es una leyenda viva, don Darío Viva. Entonces hay que meterse, Darío. Compañero Daniel, gobernadores, alcaldes que me escuchan. Meterse, urbanismo por urbanismo, convocar asamblea, hablar con la gente, motivar, hablar con la juventud y conformar los consejos comunales, conformar las vocerías y delegados, porque yo quiero encontrarme. Quiero encontrarme el 4 de junio para instalar el Congreso de la Patria
de los viviendos venezolanos, que representen a los 5 millones de venezolanos que ya están en la gran misión Vivienda Venezuela. Y consolidar el plan de las CLAP, el abastecimiento seguro para viviendas venezolanos. Consolidar el plan de los cuadrantes de paz y las OLP. Una agenda de trabajo con decisiones, resultados. Consolidar el plan deportivo. Vamos a organizar, yo no sé si ustedes ya lo han hecho. Vamos a organizar el primer encuentro deportivo nacional de la gran misión Vivienda Venezuela. Para jugar chapita, pelotique, goma, futbolito, bádminton, tenis, voleibol, básquet, cuántas cosas. Y varias edades, desde los chipilines, de 4 o 5 años, hasta la juventud acumulada nuestra de 50, 60, 80 años. Y en la cultura, vamos a hacer el plan de crecimiento. Yo estoy listo ya. Ustedes me dicen de qué forma y dónde, y nosotros este año llevamos la Orquesta Sinfónica, la Misión Cultura y el Movimiento César Regifo a todos los urbanismos de este país. Y cuando entreguemos los urbanismos concretos nuevos, deben nacer con todo el esquema organizativo, como lo soñó el comandante Chávez. La gran misión Vivienda Venezuela tiene que ser el gran escenario de la construcción de la nueva sociedad, del socialismo. No se trata solamente de salir de la quebrada para aquellos que vivían en una quebrada. No se trata solamente de tener su apartamento bien bonito y seguro, ya de ustedes, propiedad de ustedes. No se trata solamente de eso, que es muy importante. Se trata de que las generaciones que vienen atrás y uno mismo, al cambiar de vivienda y tener su urbanismo, su vivienda, su casa, empiece una nueva vida, comience el transitar de una vida de verdad, el vivir viviendo en paz, en solidaridad, con tranquilidad, con educación, con cultura, con deporte, con trabajo, y resolviendo espacios socialistas que después vayan irradiando con su ejemplo el resto de la sociedad. Es lo que llamaba el comandante Chávez, compañero Jorge Arriaza, vicepresidente del área social, los injertos socialistas. Es un injerto, y el injerto que da un nuevo fruto, y el nuevo fruto tiene que ser y superando el egoísmo, la violencia, el individualismo y todo lo malo que ha tenido el capitalismo contra el pueblo. Para eso es la gran misión Vivienda Venezuela. Yo sueño con eso. Yo creo en eso. Esa es mi fe. Y yo quiero que sea el sueño y la fe de toda Venezuela, que la gran misión Vivienda Venezuela termine por transformar esta sociedad capitalista en una nueva sociedad de hombres y mujeres libres, en una sociedad verdaderamente humana, verdaderamente socialista, humana. Cuando digo humana, digo socialismo. Y cuando digo socialismo, digo Cristo Redentor, nuestro Cristo Redentor, que nos ha traído el sol, mira. Palabra cierta, yo lo dije. Va a salir el sol, salió el sol. Y después que terminemos el acto, caerá esa agua bendita, sabrosa, para refrescar nuestro país. Sabrosa, ¿verdad? Bueno, es lo primero que quería comprometerme hoy. Así como nos comprometimos el 14 de abril, vamos a las calles. Y yo le dije, voy a usar mi poder presidencial constitucional para impugnar esta ley y solicitar la inconstitucionalidad. Ustedes cumplieron, yo cumplí. El TSJ cumplió y hoy tenemos un día de victoria con la garantía de que la gran misión no va a ser privatizada. Asimismo, quiero que cumplamos de aquí al 4 de junio.
Ustedes se embochinchan en un segundo, ¿vale? Sabroso, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta orquesta? Tierra Brava. Tierra Brava, ¿de dónde es? Caracas, Los Teques. Qué bueno. De Los Teques para Caracas y para toda la gente revolucionaria. Está bien acopladito, ¿viste? Bien afinadito. Un aplauso a tu orquesta de salsa. Gracias, presidente. Acopladito, mira. Por ahí le tenemos un tema dedicado a la paz. Lo vamos a hacer ahora. Bueno, terminamos con ese tema cuando terminemos esta parte de esta asamblea. Preparado, pues. Bueno. Otra cosa que yo quiero insistir desde aquí, a los gobernadores, a los jefes de la SODI, jefes militares, de las redes, a los alcaldes y al Poder Popular, ministro, al vicepresidente ejecutivo que está llegando de Sudáfrica, a la vicepresidenta del socialismo territorial. Se ha venido aflojando y podemos decir debilitando un órgano fundamental de seguimiento a la gestión de construcción de vivienda. Los órganos estadales de la gran misión Vivienda Venezuela, bueno, se han debilitado. Hay que atenderlos, hay que reactivarlos. Y el pueblo debe movilizarse para exigir que funcionen como tienen que funcionar los órganos estadales de la gran misión Vivienda Venezuela. Y tengan los equipos de inspección de las obras, equipos de inspección de las obras semanalmente, los equipos de inspección para que los materiales que se priorizan no se los lleven a los bachaqueros, para que los vendan por ahí y roben al pueblo. Contraloría Social. Es lo segundo que yo quería, en este día de victoria, de marcha de la paz, insistir y ordenar directamente al vicepresidente ejecutivo para que se ejecuten, valga la expresión, nuevas medidas de activación. Siempre hay que estar pendiente de todo. Cuando una cosa funciona, si uno se descuida de repente, de un día para otro, hacen lo que le dan la gana. Como dice esta mujer. No ha aparecido la poeta, ¿verdad? Así que hay que activar con mucha fuerza eso. Ministro Manuel Quevedo, por favor, póngase aquí a mi lado. Correcto, los socioproductivos, para eso estoy activando el Congreso de la Patria, para que se activen los proyectos socioproductivos. Hacer más, más, más. Todo lo que se haga por la comunidad, se está haciendo por la familia. Y todo lo que se haga por la familia debe redundar en beneficios de la comunidad. Juntos somos muy poderosos, separados y aislados no somos nada. Ah, bueno, que hay que tener buenos métodos, escucharse, comprenderse, motivarse, quererse. Bueno, hay que aprender una nueva vida, pues. ¿Quién dijo que aislado, encerrado con una llave dentro del apartamento, la comunidad va a ser mejor? ¿Quién dijo eso? No, vale. Juntos somos más y juntos, solo juntos y juntas podemos. ¿Esta es la mujer? Vente para acá, para que ustedes escuchen esto, vale. A mí me gustó mucho la fuerza y la declamación que ella dio. Y yo dije, la quiero conocer, le quiero dar un abrazo cuando la vea. Mira, lo que falta es un 4 nada más. Tócale ahí un 6 por derecho. Suavecito. ¿Cómo te llamas, mujer? Lady Solórzano. Lady Solórzano, mire, apareció. Al final apareció.
Mira, pueblo, para que vean que no es difícil. Aquí estamos, solamente en revolución pasa esto. Pueblo y gobierno. Miren, yo te vi. Estaba viendo televisión, estaba con Cilia. Y le pusimos volumen a lo que tú estabas diciendo. Y nos emocionamos mucho y nos hiciste llorar con ese corazón abierto declamando. Ese es de mi propia inspiración, señor presidente. Se lo acomodé para el gobernador de Guárico, porque Barrio Tricolor ahorita, señores, nos está llevando la máxima felicidad, que es la que pedía nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, y de la mano del coronel Acevedo y de la mano del general Muñoz estamos metidos en la comunidad del Portal de los Pueblos. Tienes la gorra, gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que es parte de este esfuerzo de construcción del socialismo. Que es una misión de vanguardia para llevar la suprema felicidad que destinó el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva Chávez! Lady Solórzano. Lady, vamos a ver a Lady. Para oriunda de Altagracia de Arituco. Nuestro amor. Bueno, esto vale la pena, esta es la vida. Por eso nosotros somos el amor, la alegría y la vida. Somos nosotros, revolución. Bueno, hoy creo que hemos tenido una buena jornada. Hay un conjunto de planes de aceleración que ahora los asumimos con mayor resolución, mayor pasión de la gran misión Vivienda Venezuela. En nuestro trabajo diario, lo he dicho, no nos enganchemos la derecha y su conspiración allí. Y nosotros trabajando, no nos enganchemos ni nos dejemos distraer. Hoy se pretendió llenar de violencia Venezuela y triunfó la paz.
porque se quería tapar el golpe de Estado que se está dando hoy contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Disculpe, se quería tapar. Nos gustaría que nos acompañara Yaguari con esa felicidad de tricolor que estamos viviendo. Bueno, coordinen pues. Sí, señor. Por favor. Allá estaremos en Guárico pronto, pues. Compromiso popular, como dice Leire. Ahora nosotros, fíjense ustedes, debemos tener confianza en la fuerza que tiene el pueblo, en la unión cívico-militar, y seguir avanzando sobre los problemas creados o que surjan. Solo en revolución es posible enfrentar cualquier problema que tenga la patria, porque se hace en función del pueblo. No hay una sola decisión que yo tome como gobierno revolucionario que sea para favorecer a la burguesía, a la oligarquía y menos al imperialismo. Jamás. Todo lo que pienso, todo lo que hago, todos los días, lo hago en primer lugar en lealtad suprema al pueblo, con amor al pueblo, porque soy pueblo, porque yo soy ustedes, y porque este es un gobierno eminentemente popular, eminentemente revolucionario, eminentemente chavista. Y los problemas que tengamos hoy los resolveremos. Los enfrentaremos siempre junto al pueblo y a favor de nuestro pueblo. Que nadie se deje engañar. Y yo les digo, ya con la experiencia ganada de tantos años, se los digo. Están alborotados. Este es el frente de Leire. Yo les digo, y lo voy a decir suavecito, pues, para que nadie diga, este Maduro se la ha desvalentonado. No, yo soy humilde. Eso sí, soy guerrero. Por donde me busca, me encuentra oligarquía. Donde quieras, cuando quieras y como quieras, yo quiero oligarquía. Cuando tú quieras oligarquía, yo quiero. Y cuando digo yo, digo nosotros. Ahora, yo se los digo, año 2016, tenemos que enfrentar los problemas que tenemos y tenemos que seguir avanzando. Ninguna de las cosas, lo dije en enero, lo dije en febrero, lo dije en marzo, lo dije en abril cuando me visitaron aquí al 14, lo digo en mayo y lo voy a decir cada mes, cada día, y más que decirlo voy a hacer. Ninguna de las acciones golpistas, desestabilizadoras, así le pongan un barniz de constitución, ninguna de las estrategias anunciadas o activadas por la derecha oligárquica y fascista tiene viabilidad política ni va a lograr su objetivo de revocar o derrocar la revolución bolivariana. ¡Ninguna! Por donde se metan, estará el pueblo allí. Ni en el año 16, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 2030. Aquí viene gobierno popular para rato. Y debemos afirmar esa fe. Creo que lo dije muy alto. Vamos a decirlo más tranquilo, más suave, para ser uno apasionado. ¿Verdad, Silvia? Uno es apasionado, uno tiene un fuego y la llamarada sagrada de la patria que nos trajera el comandante Chávez. Compatriota, trabajemos por seguir construyendo esta patria y superando los problemas que tenemos. Solo en revolución es posible.
única y exclusivamente. Si la oligarquía llegara a este palacio, vendría a quitarle al pueblo todo y más, todo y más. Por eso yo les digo, oligarquía, y le digo a todo el pueblo venezolano, trabajemos por la paz, por la estabilidad, por la unión de Venezuela. Tenemos una sola prioridad, que es la recuperación económica, la superación de la emergencia económica. En los próximos días voy a renovar el decreto de emergencia económica para seguir enfrentando los problemas con la Constitución y el poder que me da el estado de excepción para seguir actuando. Y todo este año lo voy a tener activado para tener aquí en la mano la respuesta. No nos distraigamos. Ninguna de las acciones activadas por aquí, por allá, por la derecha o anunciadas, conocidas o no conocidas hasta ahora, se los digo, ninguna tiene viabilidad política ni logrará su objetivo de acabar con la revolución, de revocar el poder político que el pueblo tiene en este palacio. Ninguna. Vayan olvidándose, pónganse a trabajar, dejen la vagancia, dejen el sabotaje. Es un sabotaje, no se dedican a más nada. No se dedican a más nada. Los que son gobernadores de la derecha solo a conspirar. Ni gobiernan. ¿Ah? Bueno, sigamos trabajando, fortaleciendo nuestra fe, nuestra espiritualidad. Y con el Congreso de la Patria, compañero Héctor Rodríguez Castro, coordinador nacional del Comité Nacional del Congreso de la Patria, con el Congreso de la Patria vamos a ir preparando, activando nuevas fuerzas revolucionarias, más allá de los partidos políticos, más allá de las fuerzas conocidas, vamos a activar un poderoso movimiento popular de nuevo tipo, de los viviendo venezolanos, de los agricultores urbanos, de los ecologistas, de la juventud, de las mujeres, nuevos movimientos de trabajadores, una nueva fuerza popular que le pase por encima a las conspiraciones. Y si nos buscan por un lado, nos encuentren y el triunfo esté garantizado para la revolución, en el escenario que nos toque, cuando nos toque. Compromiso. Compromiso asumido de patria. Ministro, usted tiene unas propuestas que han venido trabajando y estábamos esperando este momento para poder decidirla firmemente en torno a una victoria constitucional como la que hemos obtenido. Por favor. Sí, mi comandante y jefe. Bueno, victoria popular que el pueblo celebra con más revolución. Hemos recibido una propuesta del movimiento de pobladores, de los desarrollos, de la gran misión Vivienda Venezuela. Son propuestas que a la vez son propuestas para responder a una afrenta que ha significado esta ley estafa contra nuestro pueblo, contra la dignidad de los viviendo venezolanos. Y una ley como esta, tenemos que darle nosotros una respuesta con más medidas revolucionarias. Y la primera medida que estamos proponiendo es aprobar la afectación y la ocupación temporal de 63 terrenos en 8 estados y el distrito capital. ...63 nuevos terrenos. ¿Qué estados son esos? Son los estados Amazonas, Apure, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Vargas y el Distrito Capital. ¡Aprobado! Vamos a entregar a partir de la mañana estos 63 nuevos terrenos. Y así debemos avanzar, seguir ocupando los terrenos para construir las viviendas para nuestro pueblo. Así que CJ, prepárate que te vamos a derrotar todos los días construyendo nuevas viviendas. Segundo lugar. Tenemos una segunda propuesta para contrarrestar
la medida que tenían por ahí unos vivos, la élite, que ellos querían privatizar las viviendas para dársela a la banca, a la cartera hipotecaria de la Cámara Inmobiliaria. Y para ello estamos solicitando su aprobación para simplificar los trámites administrativos que permitan agilizar la protocolización de los títulos de propiedad, de la gran misión, los documentos multifamiliares y unifamiliares al mismo tiempo, de manera acelerada. Bueno, eso debe hacerse de manera inmediata y debemos anunciar en las próximas horas los nuevos mecanismos que simplifican la entrega de sus títulos de propiedad de toda la gran misión Vivienda Venezuela, hasta la última casa, hasta el último apartamento. ¡Aprobado! Bueno, paz, paz y más paz construyamos todos los días. Que construya la igualdad, quien construye la justicia, quien ama al pueblo, solo tiene un destino, la paz y la victoria. Ese es nuestro destino, la paz de la patria y la victoria de la revolución bolivariana. Felicitaciones, hombres y mujeres de la gran misión Vivienda Venezuela. Sigamos construyendo. Nos vemos el sábado 4 de junio en el Gran Congreso de la Patria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Venezuela! Paz, paz, ando en busca de la paz, 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 para la felicidad. Paz, 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 ando en busca de la paz. Ando en busca de la paz, 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 para la felicidad. Para ganar distinto, para que lo vivimos juntos, para la felicidad.
culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.